Oh my god. ¿Me estás amenazando con matarme? Prefiero morir de hambre a comerme esa manzana cubiada. Te mentí, Soarin. Te mentí. Dame una buena razón para no apretar el gatillo. ¡Dame! ¡Me estoy muriendo, Juan! ¡Tenemos que matarlo rápido! Ah, no, ya estoy. Vamos, por fin. A ver. Oh my god. La comida se está acabando. ¿Ese es Ibai? ¿Ese es Ibai? ¿Ibai? ¿Te han puesto el cocinero? ¿Se escucha? Bueno, si no se escucha, a la burger. Volumen, dice. Yo tengo el volumen a tope, ¿eh? Solo que no hay tanta música tampoco. ¿Es Paul? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Oh! ¡Paul! El hoyo. Es verdad. Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. Han caído por voluntad propia al abismo del poder. Es cine. Han decidido bajar. ¡Ah! ¡Me va a tocar con alguien! ¡Oh my god! Pero el hambre desata la locura. Y todos tienen el apetito necesario para alimentarse, incluso a costa de otros, para salir de aquí. Ok. De modo que la pregunta es: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿A tu hermana? O la comida. Qué difícil decisión. ¿Con quién me pondrán? Oh, es aleatorio. Me pueden poner con cualquiera. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ok, vale. Me están quitando todo. ¡Ay, mira! Hay un perro, un gato, un hipopótamo, un conejo. Hola, ¿me escuchas? hablamos al mismo tiempo. ¡No! ¡No! Tengo un corazón menos. Pégame. ¿Pero qué son esos fetiches, Cry? Por favor. Yo sin querer, te lo juro, soy de la emoción que me ha tocado contigo. Mentira, no me ha bajado nada. Oye, ¿y si se puede saltar, no? ¿Por qué tienes un escudo? No sé, soy prota. ¿Y por qué yo no? Si eres protagonista, ¿por qué yo no tengo ni mierda? Sí. Hola, ¿quién está arriba? ¡Sprint! No me voy a hacer la comida, ¿eh? No, tranqui. Voy a bajar con un paraguas y te voy a clavar un cuchillo en la jeta. A ver, baja, cagón. A la mierda. Bueno. Pain, esta es la táctica, escúchame. Hay que ser unos hijos de perra, ¿vale? O sea, vamos a literal agarrar todo y los del 12 no van a comer nada. Oye, ¿pero qué piso este? ¿El 11? Ah, vamos a comer God, entonces sí, acá. Sí, vamos a comer rico, loco, estamos perfecto y yo. Perfecto, me encanta. Oye, pero como que si calculas un poco bien, sí puedes bajar, ¿eh? Hola, os aviso que no os va a llegar nada de comida, ¿eh? ¿Cómo que no? Un saludo. Ya caerás tú. Oye, sí, arriba está Spring. Oh my god. Sí. Arriba está Spring Carrera. Pero, a ver, Spring es un hijo puta. Pero Carrera tiene corazón. Así que no pasa nada. Está bien. Spring no mata peruanos, está, No. Es buena gente. Mira los de abajo, ¿eh? No saben que no les va a llegar nada de comida. ¿Quién es el último? Bueno, me quiero caer. A la mierda. Amablitz. Caray, no me vas a traicionar, ¿verdad? No, tú tienes un escudo. Mira, estoy con gripe, estoy con fiebre, la verdad. Te ha muerto. Pero ¿cómo te mueres si ni siquiera comienza? No lo entiendo. ¡La puta madre! Tenía que escoger yo, eso tú lo escogiste. Yo no escogí ni mierda. Ah, no sé, yo le he dado click random así a todo, ¿sabes? No, me voy a la mierda.
Que, no, no, Juan, ¿puedes reiniciar tu evento? Lo compartimos. Lo compartimos. A ver, a ver si sirve de algo, lo compartimos. Es de los dos. Vale, vale, vale. ¿Lo puedes lanzar? A ver, lánzalo. Sí, mira, toma. ¿Es un ítem? De hecho, te lo doy para que lo guardes. ¡A la madre! Ah, pero no tiene vida el escudo, ¿eh? No, está un poco jodido. Es de esos escudos de anti... ¿Cómo se dice? Manifestaciones, ¿no? A ver. Que tienen los policías. Pero no sirve, pero no sirve. Porque no, no me puedo cubrir. ¡Cray! ¡Carrera! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Ya comenzó? ¡Oh, my God! Ya he comenzado. Tengo tres de pollo, ¿eh? Vale, ponte si quieres tú en ese lado, Fein. Y yo en este. Vale, 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 vale. Solo se puede comer, no se puede guardar, ¿no? No me deja, ¿por qué no me deja agarrar? ¡Eh! No me dejó mucho, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Me dejó agarrar uno solo? Uno solo me dejó agarrar. ¡Ew! ¡Carrera! ¿Os dejó agarrar uno solo? Ni puta idea, amigo. A ver, tranqui, igual estamos bien, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuántos muslos tienes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vale, yo tengo 6. Hostia. ¿No se puede comer una cosa? Pues a tomar por culo. No muevas tu comida. No muevas tu comida. No te muevas tu comida. Yo también soy retrasado, he pillado las uvas de mierda. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Cray! No nos tenemos que mover, porque si nos movemos, nos gastamos energía. Ah, claro. Es verdad. Vamos a morir rápido. No, estamos en el nivel 11, así que no deberíamos. Aldo Geo, ¿me escuchas? No me escucha. ¿O sí me escucha? Aldo Geo, ¿me escuchas? Con G se supone que teníamos que... Solo un piso. Ah, solamente un piso. ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Ibai! ¡Tírame algo! ¿Qué chucha hace Ibai ahí? Ibai está de guardia, ¿no? Porque no creo que esté... sea teletransportado. ¿Te imaginas? Me caigo. F, ¿no? Oh, my God. No voy a arriesgarme. No voy a arriesgarme porque estos no son mis controles, aparte. Ah, ok, ok. Oye, una cosa. ¿Solo habéis podido comer una cosa? O sea, es como supuestamente podéis agarrar cosas. O sea, pero no... Ya... O sea, supuestamente lo tenéis como que no se come desde la plataforma. Ya, o sea, lo agarras y lo comes luego, ¿no? Ah. Claro. Ah, sí. Yo creo que es así. Joder, pues yo he pillado unas uvas de mierda, tío. Eso no yo tiene, también. No tiene nada. Yo también. Claro, se nos van primero, a desinflar los bíceps. O sea, primero cogemos y luego comemos. ¿Cómo? O sea, primero se coge y luego se come. Ah, bueno, como quieras. Está bien. O sea, lo normal sería comer, ¿no? Normal, sin tener que coger. Pero acá nos están obligando a coger. Estamos obligados a coger. Toma, te doy un poco de gripe. Cuidado, una botella, no la pilles, ¿eh? O agárrala y tírala para abajo, espérate. A ver. Parla. Ah, es verdad, si la agarras te mueres. Claro. ¿Te bajó un poco de vida? No, estoy perfe. Ah, está tendiéndonos trampas. Nos están tendiendo trampas. Sí, quedan como 2 minutos para... Creo que la siguiente noche... Creo que ya no nos vamos a ver, ¿eh, el Zane? ¿Por qué? ¿Nos van a cambiar? Porque acaba la noche y luego cambian las parejas. No. Sí, sí. No me como jodas. Te toque con un muerto de hambre, la has cagado, ¿eh? Oh, my God. Literal. Ojalá que no se... Con el escudo 11, puedo pegar. Ojalá te va a tocar puedo... el piso 29, estoy seguro. Algo de llave, el grifo, lo que sea. ¡Hostia! No hay... ¿Qué? He bebido agua. Clic derecho en el agua. Es verdad, pero no te suma nada, ni mierda. Sí. No. ¿Me puedo sentar? Échate un cake. ¡Hostia! ¡Oh!
¿Qué significa todavía estamos eso? Juntos, ¿eh? Todavía estamos juntos. Sí. Código rojo, cuidado. Alerta sísmica en Perú. ¿POVP? No creo, ¿no? ¿O no sí? No creo. Sí. No lo sé, no sé qué significa el rojo. No lo comprobamos, ¿no? No, yo no, ¿eh? Yo estoy peace and love. Peace and love. Duerme. Sí, igual. Y de repente se tiene que dormir. Ah, igual. Ah, sí, vete a tu cama. ¿Para qué? Para dormir, ¿no? ¿Te sale algo o no te sale nada? Punto de reaparición. Si ahora me muero, reaparezco aquí, spawneo de chill. ¡Ah, no me jodas! Va, punto de reaparición, excelente. Ahora ya aparezco ahí. Oye, ¿sigues teniendo el escudo? Sí. Te lo regalo, ¿vale? A ti. Gracias, amigo. Igual, este escudo no, no escuda pro, nada. Yo soy pro de PvP, yo no lo necesito. ¿Eres pro de PvP? Sí. Yo gané los MHC del Dead. Ah, ok. Entonces tú no necesitas este escudo. No. Pero en esta vida nada es gratis. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. No me estás dando nada gratis. Te pediré un favor más adelante. Quizás nos volvamos a ver, ¿eh? Quiero que te acuerdes de este momento. Ok, me acordaré de ti. No, acá cerro riesgos, ¿eh? No soy Cry, Adri, te voy a mear. Hola. Adri. ¿Todo bien? Abrí la boca, estamos meando, amigo. Estamos meando. Está meando, yo me estoy masturbando. Abrí la boca por las dudas. ¿Qué mierda? Oh, no, me va a cambiar de partner. Ya, casi puedo coger cosas, ¿no? Voy a coger un libro. Un libro. Levántate de la cama. ¿Qué? Cogí un libro. ¿Qué? No cogí nada. What the fuck? ¿Puedo confiar en ti? Puedes. No tengo ni armas ni comida. ¿Tú tienes algo? Bueno, supongo que comida no. Pues bueno, sí tenía algo, pero ya desapareció. Ah, vale. Estamos en el 23, como Mike, ¿eh? No está mal, ¿eh? Paul se murió. A ver, 23, bueno, sí. ¿Va a llegar comida, no? Sí. Está bien. Hay sí, 30, ¿no? Algo... No, hay más, ¿no? ¿30 solo? Son 30, creo, ¿no? Ah, bueno, igual no llega, ¿eh? Es que hay un problema realmente, y es que es la primera vez que nos conocemos. Entonces, ni tú te puedes fiar de mí, ni yo de ti. Exacto. O sea... Nos ponemos uno en cada lado. Vale. Acá. Acá. ¿Papus? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ladrón de... Libro y pluma. Página 1 de 1. ¿Firmar? ¿Qué? Neil, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Tienes un libro? Tengo unas algas secas. Excelente. Yo tengo un libro. Podemos firmar un contrato de no. ¿De no qué? No ataque. Vale, es vale, lo que vale, pedí. Parece bien. Pero las algas están secas. No atacar. Pues parece que sí, vale. No lo sabes. No atacar, aceptar. Esto es un libro de verdad. Esto no parece un libro, ¿eh? Matarse. Firmar. Título del libro, ¿verdad? Por el Zen. Atención, si lo firmas no será modificable. ¡Oh! Estaba haciendo el contrato. No sé cómo rayos se usa esto. A ver, ¿me lo puedes leer? Dice, no matarse. Y lo firmé. Vale. No firmo matar. Aquí. Firmar y cerrar. Cada uno en la punta. Vale, perfecto. Ah... Dáselo y que lo firme. A ver. No matarse, firmar. Ok, te lo voy a dar y lo vas a tener que firmar. Mira. Mira. Perdona, tengo un perro aquí. Fírmalo.
Vale, voy. Ábrelo y fírmalo. No matarse. Espera, no sé. ¡Af! ¡Af! Firmado. A ver, devuélvemelo, a ver. Estás proclamando una guerra porque me has devuelto el contrato modificado. Como cómeme la verga, ¿cómo es eso? No, eso es en Barcelona, eso es catalán. O sea, yo nací en Barcelona. Ah, ok. El catalán es cómeme la verga, es acepto el contrato. No, es como una frase hecha, es como sí a todo lo que escuché. Cómeme la verga. Cómeme la verga. Claro, yo sé que eso en usted de dónde es? Yo soy de Canadá. Ah, de Canadá. Pues en Cataluña es comem la verga. Comem la verga. O sea, cada vez que yo digo sí acepto, comem la verga. Claro, con los demás jugadores, si tienes que tratar algo así, se lo dices. Ok, vale, voy a hacerlo. De hecho, acá va a ser muy útil. Pero bueno, claro, es que sé que es complicado porque sé lo que significa en español latino. Sí, es como... Entonces... Sí. Claro, mi chat piensa que es catalán, entonces me estaba diciendo, se va a enfadar, tal. Yo te pido que no te enfades, pero entiéndelo. O sea, es complicado, pero confía. Va, voy a confiar en tu cultura, de hecho. Voy a confiar en tu cultura y al próximo que me diga algo, yo le tengo que decir cómeme la verga como sí. Bueno, pero ya, acuérdate de la pronunciación, que es importante. A ver, le voy a preguntar algo al de abajo. Si no se puede malentender, eso no... A ver, a ver. ¿Dónde está el de abajo? Pregúntales a los de abajo... ¡Nimu, si me escuchas! Si ¡Nimu! Algo. ¡Nimu! ¡Nimu! ¡Robanombre! ¿Me Hola? ¿Escuchas? Ah, ¿dónde? ¡Robanombre! ¿Me escuchas? Hola. ¡Nimu, me escuchas! ¡Hola! ¿Nimu, me escuchas? Hola, Eso vos yo creo que sí que te escuchas. Sí, 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 sí. Dile, Nimu. Sí a todo. ¿Qué pasa? No, bueno, mucho vape, mucho vape. Nimu, ¿quieres comida? O sea, todos creo que queremos comida acá, amigo. Todos queremos subsistir. Vale. Literal. What the fuck? Nimu, ¿tú te llamas Nimu en la vida real? Sí. Claro. Sí, soy un gato espacial slime de alienígena. Ah, God. Roberto, ¿tú te llamas Zane en la vida real? Es correcto, así me bautizaron. ¿Zane es tu apellido? Es mi apellido, Roberto Sebastián Guadarrama Zane, para servirle a Dios a usted. De gato, está que me rompe todo el visto. Trae el casco ese. ¿Y el hámster ese que está ahí dando vueltas, qué? Es mío. Ah, vale. ¿Tiene nombre? Cuidado, no lo voy a empujar ni cagando, hay que ser hijo de puta. ¡Oh! Sprint se murió. ¿Te imaginas una empujadita? ¿Una empujadita, chat? Uno en el chat, no. No, yo creo en el karma. Yo creo en el karma y en el cosmos. Neil, ¿tú crees en el... ¿En el yo soy 3-3, ¿tú? Yo estoy a menos 3. Ni en pedo, ¿en serio? Sí, o sea, 3 en negativo, los demás bien. Ah, ok, tienes más que yo. Sí. Ese es un problema, ¿sabes? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Si creo en qué? Ah, si crees en el cosmos. Cosmos la... ¡Oh! Me caí. Uy. ¿Qué pasa? Okay. ¿Estás bien? Sí. Sí, podría decir que sí. Oh my god, ahí viene la comida, ¿eh? Se viene. Se viene. Todo. Eso es como, así es el truco para ganar. O sea, coger nomás. Coger, es como la vida. Vale. Coges y comes. Oh my god. ¡Uy! ¡Cómetelo rápido! Ok. Botella de vino vacía. Ok, esto lo voy a dejar acá. ¿Cómo vas de muslitos? ¿Todo bien?
Full HD. Mira, hay un, hay una botella de vino, ¿eh? ¿De qué sirve? No lo sé. Creo que si la coges te mueres. ¿Está firmada? ¿Firmaste en catalán o algo? ¿No? Sí, le puse cómeme la verga. ¿Tú sabes algún truco para tirarla con potencia y causar daño a los de abajo? A ver. No, no, no. ¡Wow! ¡Qué potencia! Uf, es que no sé, yo no juego mucho a Minecraft. ¡Qué potencia! ¿Se le puede empujar así? ¿Con body block? ¿Tocaste el culo? No, 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 no. Está viendo Zane, si había. ¿Te dejó comer, Zane? Neil. Dime. ¿Lo dejaron comer? Tell me. Sí. Sí, claro, ¿por qué? ¿A ti no? Es que mira, esto es como la vida. Tú tienes que coger y luego comer. O coger y coger todo el rato. Oye, una pregunta. ¿Tú te llamas Neil Ojete? No. Mi nombre es Neil Ojeda, pero me denominan como Neil Ojete en las redes. Ah, ok. ¿Entonces te puedo llamar Neil Ojete? Sí, sí. Sí. Ok, Neil Ojete, un gusto. ¿Tú tienes algún nombre en especial? Nah, yo soy aburrido, soy Zane, nada más. Ah, bueno. Nah, está bien, para tu edad no está mal. Espérate que me voy a pegar un truño, espérate. Y ya está. Ala, hasta que no sale la... Te dejo tu espacio. Sí, dame mi espacio, por favor. No mires. ¡Ah, la comida! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la madre! Apagó en pleno cague, Dios. ¡Gato, no muevas eso, por favor, la puta madre! ¿Qué es esto? Aliméntate. ¿Cómo voy a alimentar? ¡Duerme! ¡Mi micro! No sé si dormir. Entonces, ¿te gustó el hoyo de Juan? Pues lo estoy disfrutando, la verdad. Solamente que en pleno truño, tenía el truño ahí a la mitad y me apagaron la luz. Pero es que es bastante oscuro el hoyo de Juan. Sí, es un poco oscuro. No entiendo exactamente en qué momento tenemos que matar. Es como no será infinito, ahora. ¿No? No será ahora el momento de matar. Matar. No ha dicho Juan que no hay que matar. Bueno, depende. ¿Cómo que no? No, ha dicho que depende. Que se puede matar, pero con las palabras. Con balas. A ver, creo que tenemos que dormir, mira. ¿Para qué? ¿Estás bien? Sí, mira. Hay que me matar. Dormí. O sea, es como el rap, ¿sabes lo que es el RAP? El rap. Claro. One thing. I don't know why. I don't know how you try. Keep on. ¿Eso? ¿Sabes, eh? Sí, le sé. Tú escuchaste a Eminem, ¿no? Tú has escuchado a Eminem mucho, cabrón. Sí, no, de hecho, lo que acabo de cantar es Linkin Park. No. Es Eminem. No sé por qué todo el mundo dice Eminem. No sé. ¡Oh! Subió. ¿Cómo que subió? ¿Pasó ya en la mierda eso? Sí, pues pasó la mierda y creo que es nuestra despedida, Neil Ojete. Fue un placer. Neil Ojete. Espero que el hoyo te trate bien. Espero que el hoyo te trate bien también. ¿Tú te viste la película? Te la recomiendo, ¿eh? Sí me la vi. Solamente que me la vi como hace 3 años y no me acuerdo cómo termina. Igual. Salió en cuarentena. No sé cómo viviste la cuarentena, pero... Exactamente. Pero sí. La viví como todos, encerrado. Haz una apuesta. ¿Quién crees que va a ser tu siguiente compañero? ¿Quién va a ser tu siguiente compañero? No lo sé, la verdad. Voy a decir... Spring. Oh, damn. Ahí voy a estar en problemas. Si aciertas, te pagaré $100 por PayPal. 100 subs. Vale. pero ese murió, la puta madre, ya perdí. pues me los debes. Ven, a ver tú, ¿cuál? Yo con Sprint puede ser. Bueno, no, con. La caga de nuevo. Iván, dijiste Sprint, ya. Creo que nos debemos $100. Oh shit. Vale, tú págame 100 subs y yo te doy 100 subs. Vale, perfecto.
Una buena transacción. Sería increíble. Sería increíble, ¿verdad? ¿Hay alguien que salga en positivo? Yo creo que no lo sé. Depende del país y cuánto te quiten, ¿no? ¿Cómo es el apellido de Sprint? ¿Iván Bukake? Bukake, sí. Iván Bukake. ¡Ah! ¡No! ¡No! Mierda. ¿Y ahora con quién? ¡Ah! Voy a agarrar. Agarré algo. No sé qué coño es. Agarré algo. Agarré algo. No sé qué es. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Un perro muerto! ¡Y tengo tres muslos! ¿Hola? ¡Alguien se está quemando! ¡Oh! ¡Ay! ¿Hola? ¡Uy! ¡Hola! ¿En qué piso estamos? ¡No! ¡Otra vez aquí! ¿Cuántos muslos tienes? La carrera... ¡Ay! La carrera de perro es buena, la verdad. ¡Ah, God! ¡No! ¡Nos estamos envenenando! ¡Tú te estás envenenando! Pero no te baja vida, no te baja vida. Ah, ok. Vale. Tú también vale. Te estás envenenando, ¿eh? Pero ya no hay más perro, ¿no? Ya no hay más carne de perro. No lo tires, no lo vayas a tirar. Igual si da, no lo vayas a tirar, no lo vayas a tirar. Ok. Sí nos va a dar. Ok. Hay que cuidar el perro. Se tarda en dar, pero sí da. Ah, ok. Chicos, entonces sí rentaría. ¿Hola? Sí rentaría. ¡Oh, cray! Cray, ¿me escuchas? Estamos jodidos, ¿eh? ¡Cray! ¡Cray! ¡Estamos re jodidos! Estamos jodidos, ¿eh? ¡Estamos re jodidos! La comida se acabó en el 27. O sea, si tenéis esperanzas, os las quito yo rápido. Bueno, acá había un perro muerto, así que me lo comí. ¿Qué es esto? Bocina de payaso. Tengo una lupa. Ay, no. ¿Me escuchas? Sí, qué horrible. Mira, yo tengo una lupa. Puedo ver dónde están todos. ¿Ah, sí? Sí, mira, desde aquí veo que Juan está hasta arriba. Le empujo. Veo más arriba a Carola, a Rukit, a Pipe. Le empujo. Luzu creo que está a ver, como dos pisos vamos, arriba. Vamos a ver si de abajo ves bien. Vamos a ver. Oye, yo estaba en este piso el anterior. Nos asustó. Pensé que se iba a asustar. Estaban abajo. Y se subieron a la plataforma y se fueron hasta arriba. Ah, sí se puede, ¿no? Pues no se murieron. Vale. A ver, vamos a probar. A ver, me vas a decir qué hay abajo ya. A ver. Uy, comida. Hay un conejo muerto. Y un perrito. Por eso no hay que tirar nuestro perro para que nos dé carne, porque el perro te llena la carne. Sí, sí, sí. Y aquí no llega nada. Acá no llega nada. De hecho, por eso nos han dado un perro muerto. ¿En qué piso estabas? Ah, sí, nos da más carne este puto perro, ¿eh? Como que saca carne de donde no lo tiene. No lo tires. Te estás comiendo el feto del perro. ¿Cuántos muslos tienes? Tires. ¿Completos ya? ¿Tú? Yo tengo dos, porque el ser humano tiene dos nada más. Yo todos, tengo todos. Oh, ¡ay, qué miedo! Oigan. ¡Ay, qué miedo! ¿Carre, me escuchan? Carre. ¿Una gana de empujar, chat? Creo que no. Es que nosotros les Cray, podemos dar de comer a ellos. ¿Cray, me escuchas? ¡Vaya, tío! ¿Quieren comida? ¿Quieren comida? Una, ¿eh? Ahí voy. Tu catalejo. ¿Escuchan esto? ¿Escuchan eso? Creo que no. Oye, Alana, la rana. Agarra. Dime. ¿Cómo rayos tienes tanta comida? Con el perro. Agarra la comida del perro y te llena el muslito. ¿Quieres? Sí, come, pero... ¡Come! ¡Carrera, abre la boca! ¡Carrera, abre la boca! ¿Les llegó? ¡Carrera, abre la boca! ¡Abre! ¡Día! ¿Por qué no se escucha? ¿Me escuchas o no?
Te escucho, te escucho. ¿Quieres más? Abre la boca, abre la boca. ¿Pero cómo tienen eso? ¿Cómo tienen eso? Porque somos hackers. Tenemos un perro muerto aquí. De hecho, ustedes tienen un conejo muerto en el medio. ¿No se han dado cuenta? Tienen un conejo muerto ahí, mira. ¿No lo han visto? En el medio, en el medio. Abajo hay un conejo. ¡Ay! Están tirando comida. Sí, de arriba, ¿no? Uy, de arriba, tirando. Sí. ¿Quieren más? Tengo más carne. Caray, ¿quieres más comida? Toma. Mira, te di. Cómelo, cómelo. Ahí está. ¿Cuántos muslitos tienes, Ucray? A veces se escuchan, a veces no escuchan estos pendejos. Ah, hay más comida. ¿Se puede guardar? No lo sé. Igual la carne, si te la llevas, no se guarda, ¿eh? Para que sepas, solamente dura esta ronda. Sí, pero creo que no te debería bajar vida tener comida en tu inventario. Esta ronda. Esta no te baja vida. La de este animalito no. Ah, esta. Ah, las otras pero, sí. Las otras sí. Las otras te queman si te la quedas. Esta no, porque es del mismo piso. Ah, ok, tenemos que. Pero igual en la próxima ronda. Sí, pero en la próxima ronda se te quita. Por eso digo que no hay que tirar el perrito porque para que se quede aquí. Claro, claro. ¿Quieren más comida, amigos? Estamos bien, muchas gracias. Ay, el perro, la puta madre, casi lo botó. Oye, espera. Coman, coman, coman. Coman, hijos. No pregunten de qué es la carne, solamente coman, cómensela. A ver, ¿me prestas eso para ver qué coño ves? Si te presto mi sonaja. Sí, ok, toma. Dale, toma. A ver. Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable. Oh, de nada. De nada. ¿Eres un cerdo? ¿Yo? ¿Qué eres? Depende de la situación y la circunstancia, pero soy un gato. Ay, pareces un cerdo. ¿Cómo voy a ser un cerdo? Un cerdo. ¿En serio? Soy un gato blanco, soy un gato blanco. No. Eres el señor cerdo. Ahí viene la plataforma. Un gato. Oh my god. Bueno, pero nosotros no necesitamos nada. Pero si quieres hay que comer. No, yo estoy bien. Ni me voy a subir. ¿Sabes por si gula. ¿Puedes sacar botellas de la mesa? ¿Y tirarlas y matar a gente con eso? Sí. No han dejado nada estos puercos de mierda. No han dejado nada. Mira. A ver, rómpela. A ver, cuidado. Ah, no, creo no que puede, solo no. Funciona si golpeo a alguien. A mí no, por favor. Al perro. A ver. Uy, sí le bajas vida, ¿Lo viste? Sí, sí a y ver, se a ver. Golpeó bien fuerte, ¿no? ¿No? Ay. ¿Cómo pudiste? Dime, ¿se van a subir a la plataforma? ¿Qué pasó? ¿Cómo mataron a un inocente animal? Teníamos hambre, lo siento. Ya estaba muerto, no es te lo juro. No es justificable. Bueno, en mi defensa ya estaba muerto el perro ese. Mickey. Oh my god. Cuidado. Cuidado que te vuelan la cabeza. ¿Quién me va a volar la cabeza? La plataforma. ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡La recagué! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Tiraste el perro! No lo tiré, se desapareció. Lo mataste, lo terminaste de matar. No, te juro que no. Tengo una botella de vidrio y no tengo miedo en usarla, ¿eh? Tengo un catalejo y tampoco lo dudo en usar. Ese catalejo lo tenía yo y no hace nada. Igual la botella no hace daño, creo, ¿Lo checamos? No, yo creo que lo podemos dejar a la duda.
Oye, pero como que hay mucha comida para que sea el piso 30, o 29. Hay mucha comida. Pensé que me iba a morir de hambre, ¿sí? Craig, uy. Cuidado. ¿Qué pasa si voy hasta arriba y me muero? No, te digo que River se fue con Ricky, no sé qué les pasó. Y no pasó nada, no se murieron, ¿no? No, al parecer no. Pero no sé si se bajaron en algún otro piso, ¿sabes? Voy a dejarme 4 de carne por si acaso. Porque no me está bajando vida, la verdad. ¿Bota todo? Bueno, voy a botar todo por si acaso. Ya me traumaron. ¿Qué es eso? Adiós, Zane. Nos veremos en un próximo... Ha sido un placer. ¿Qué es esto? Ojalá sobrevivas. ¡Uy! ¿Qué es? ¡Un paraguas! ¿Un paraguas? A ver. Ah, no, no puedo volar. Voy a botarlo por si acaso. ¡Bota tu ga! Dice. ¿Cómo bota tu ga? Escoge una mascota. Chat, creo que una mascota está bien, ¿no? Para matarla y comer, ¿no? Porque a la mierda, yo no voy a matar. Yo... ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Escogí un perro! ¡Escogí un perro! Claro, porque si escojo siempre un animal, lo mato, tengo comida ilimitada. De hecho, mi perro no. ¿Qué es esto? Un conejito. Puedo creer. ¿Hola? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Piso 28. ¿Y este conejo? Es un perro, ¿no? Es un conejo, sí, es un conejo. ¡Este es mi perro! Este es mi perro, este es mi perro, este es mi perro. No lo mates, no lo mates. Ok, Zane. Tenemos que matarlo. Es que tenemos que matarlo. No, 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 no lo mates, no lo mates. ¿Por qué tienes una pistola? Pues porque la agarré. Oh my god. No, porque si nos acaba la comida del conejo, tenemos la comida del perro. Bueno, lo tenemos que dejar. Mira, piso 28, la tenemos muy mal. Muy mal. No, pero ¿okay? Es un perrito. Mira, es un perrito. No, 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 no. Hay que controlarnos, hay que relajarnos. No, hay que jugarla como unas personas buenas, unas personas sanas que no van a arruinar la vida de otro, claramente, ¿no? Exactamente, menos la de un perro. O sea, ¿qué prefieres? ¿La tuya o la del perro? ¿Me estás amenazando con matarme? No, o sea, te estoy diciendo que si no comes tú, si no te comes al perro, te vas a morir tú. No, porque tenemos un conejo, mira, ilimitado. Ah, que sí, mal, es ilimitadísimo. Escucha, la carne cruda hace daño, No, no, no. Mira, ¿quieres que haga la prueba? A ver. Prueba. No me deja comer porque tengo todos los muslos. Ah. Ok, bueno, pues ahorita. Pero este perrito está bien mono, No, no hay que matarlo. A ver, pero ¿cómo se llama el perrito? El perrito se llama, Firulais. Firulais, ok. Firulais. Ah, de hecho, puede ser. Puede ser que coma. A ver, abre la boca, perro. A ver, dale de comer. No, no, pero dale clic derecho a él. ¿No come? No come. No tiene hambre, creo. Ah, no come. No, pues capaz, bueno, menos mal por él que no tiene hambre. Y tenemos comida ilimitada, sí. Mira. ¿Tú elegiste este conejo o el conejo está spawneado acá? No, ¡ala, bien! ¡Se cayó alguien! ¿Cómo? Se cayó algo. ¡Oh! Están tirando cosas. ¿Qué están tirando? Los de abajo. Claro. ¿Quieren comida? Estamos. ¿Hablaron? No les escucho hablar. Sí, está medio raro. O sea, como que se les escucha, pero a veces se corta. Ok, yo no los escucho. A ver. A ver tu pistola. Uso. A ver, dispara. A una persona abajo. No. Es que... Dispárale a alguien. Dispárale a alguien, escucha, por favor. Escucha. Dispárale a alguien. Es una bala instakill. Ya la probé. Así. ¿La probaste? Sí. A ver. ¿Con quién? Fue. No decir porque me da pena. No, ¿eres un asesino? Sí, se llama Polispol. A ver, es que yo sí. ¡No! Y le di así de clic derecho y se mató. Entonces, no me jodas. Sí. Oh my god. Bueno, no vas a matar, ¿verdad? No, tranquilo. Por eso te digo, a ver, es insta-kill, entonces yo, como yo soy buena persona, no quiero matar a nadie.
Muy bien, tú crees en el cosmos entonces, muy bien. Oye, pero mira, el que está ahí, ahí le puedes disparar al Mariano. Para la boca, que vamos a mear. Vamos a cagar. Échenos. Traemos sed. Perro y lo follaremos. Muéstrale la pistola. Bajar por el perro. Baja, te esperamos aquí por el perro. Al perro nadie lo toca. ¿De dónde sacaste la pistola? Ah, pues de unos contactos que tengo. Por si quieres venir a matar al perro. ¡Músculo G, pendejo! No. Oye, ¡Músculo G! ¡La pistola! ¡La pistola lo encontramos! Habla por mí. Dile que soy sordo. Dile que soy sordo. Digo, negocios sucios. Si ustedes cagan, nosotros vamos a disparar. Pues nos mearemos, nos masturbaremos y cagaremos la comida. Oh my god, estás proclamando una guerra, Mariana. Más vale que escondas esa jeta. Estoy a punto de cumbiar la comida. ¿Qué? Se arma de fuego. Ay, caray. Oye, no vale cumbiar la comida, Oye, no te guardaré ni una paloma, ¿eh? No vale. De hecho acá tengo un cuy acá muerto, miren. No, espérate, no lo tumbes. Sí, no, porque si no vamos a tener que matar al perro. Hacer de carne de hamster. Es que, ¿tienes pulsar para hablar o lo tienes de voz normal? Yo lo tengo en pulsar para hablar, pero para gritar es con G. Pero es que es lo raro que le estoy dando a la G y... Tienes que apuntarle al nombre. Por ejemplo, acá apunto a Carrera y le digo: Carrera, chúpame las bolas. ¿Me escuchaste, Carrera? Pues yo creo que no. No me he escuchado, Está bugueado. No sé. Si no me escucha, entonces puedo gritar estupideces. A ver, Mariana. Sí. Insúltalo. Mariana. No me escucha. Dice el grito estúpido. Mariana, estúpido. Sí me escucha. Estaba haciendo prueba de audio, Creo que ahí sí se escuchó. Ok. Oye, y este perro, este perro dan ganas de matarlo, la verdad, Es mi perro, pero no sé, me da curiosidad. No que era tuyo, primero así, ay, qué bonito mi perro. Que me da curiosidad. ¿Cuántas balas tiene pistola? Una, o sea, no una, una instaquilea y ya. Una nada más. No la debo de usar. Sí, claro. Verga. Y no la quiero usar con el pobre perro. Hay que guardarla por cualquier cosa. Sí, úsala con... Imagínate. ¿Abajo no hay nadie? ¿Abajo quién está abajo? No, sí, abajo está Luzu y está... ¡Mira! ¡Hay un animal! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Los de abajo nos escuchan. Hola, los de abajo. ¡Tu máquina! Espérate, que están lloviendo. ¡Mátalo! ¡Mata al gato! ¡No lo voy a matar! ¡Mata al gato! ¡Que tengo una sola bala y... ¡Comida! ¡Ah! ¡Me quemé! Pobre pendejo. Una pregunta. ¿Por qué mierda la manzana tiene cum? Maldita sea. Prefiero morir de hambre a comerme esa manzana cumiada. Suarín, mátalo. Mátalo. Espérate, mira, está sentadito ahí. No, porque yo comía muerta hace rato. Es un gatito, mira, blanco. Mátalo, nadie va a saber quién la ha matado. Tengo que hacer una jugada. A ver, escúchame, yo tengo que sobrevivir. Yo no voy a sobrevivir siendo mala persona y matando gente, a menos que ellos me... Pero eso no es gente, es un gato. Después van a saber que lo maté yo y van a, y cuando me toque con ellos van a decir: tú mataste a mi gato asqueroso, y no van a confiar en mí. Ah, es verdad. Pero, o sea, mátalo sin que se den cuenta, pues. Sí. Una bala perdida. ¿Cu-
cualquier cosa yo te defiendo y digo, uy, se fue una bala de arriba del Mariana. Mira, le echo la culpa al Mariana. No, no, espérate, escuches. Vale, vale, si tú no quieres, dame la pistola, yo lo mato. No. Vale, entonces mátalo. No. Tengo miedo, voy a comer. Es que quiero comer la carne, pero es que no sé si me haga daño. Tú come nomás. Confía en ti. Mira, lo peor que puede pasar es que ven, te sientas acá y cagas un rato. Te mentí, Soari. Te mentí. Mentira. No, me asustes. Te mentí, Soari. Te mentí. ¡Oh! ¡Mira lo que cayó! ¡Un conejo! ¡No! Botaste a nuestra fuente de comida. Pero aquí está el otro, aquí está el otro. Ah, ok. Le voy a tirar un conejo. Ah, no. Muy bien. Pero te estás envenenando, Soaren, ¿eh? Estás envenenando. Estás saliendo burbujas verdes de tu cuerpo. Ok, no pasa nada. Escucha. Quedan 10 segundos. En 10 segundos. No te preocupes. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada malo. ¿Es el momento de partir? ¿Es el momento de partir? Creo que es el momento de morirse. De irnos a un mejor mundo. Oh my god. Escucha, Zane, fue un placer. Ha sido un placer haber compartido una celda contigo. Voy a repetir. Espero llegues al final. Espero alguno de los dos gane. No, te estoy deseando lo mismo que tú me deseas. Ah, ok. Te deseo lo mejor, ¿vale? Mi momento de partir. Ojalá te toque un piso más alto. Deja dormir la coña. El momento ha llegado. Adiós. Adiós. ¿Bota la comida? Nah, no pasa nada. Vamos a ver si pasa algo, ¿eh? Adiós. Aire. ¿Qué mierda es esto? Es un. Me quitan la comida, chicos, tranquilos. ¿Qué tengo? Un pájaro. ¿Por qué venías agachada? ¿Tienes miedo? Tengo miedo a las alturas, de hecho. Mira, soy una persona inofensiva. Tengo un pollo de hule, mira. Tengo una cubeta de leche, la verdad no sé de qué nos pasa. Pero bueno, de todo lo que escogiste, ¿por qué escogiste leche? No había nada más, no te mentiré. Pero había un montón de cosas, había perro, gato, conejo. Pero no había disponibles. ¿Por qué escogiste la leche? Mira, dije, igual y podemos hacer un pastel. ¿Un pastel? Vale, ¿y la harina? Mira, no pasa nada. Pensé que igual y tenías tú un gato y podíamos... ¡Juan! ¡Me está encantando tu hoyo! No sé si me escuchan, la verdad. ¿Le gritaste con la G? Sí, pero a veces funciona, a veces no. Bueno. No manches, no había visto en qué piso estamos. ¿Cómo te llamas? ¿Rocío? ¿Rocío? Rocío. Un gusto, Rocío. Mi nombre es Zane. Un gusto, Zane. ¿En qué piso estabas tú? Yo estaba en el 28, 29, creo. Oh, o sea que ahora voy a comer rico hoy día. En el piso 9. Oh, qué bueno. Sonó muy mal. No, la verdad es que no tengo tanta hambre. Oh, está bien. Sí, estoy chill. ¿Tú tienes hambre? No, yo estoy full. De hecho, tuvimos mucha suerte porque en un piso de arriba murió una rata. Entonces, había mucha carne. Entonces, esa la empezamos a repartir a los pisos de abajo para que pudieran tener comida a todos. ¿Con rata te refieres a Silverk? No. Ah, ok. Pensé que era Silverk muerto. Ajá, sí. Claro, no, ¿cómo sería él? Oh my god. Ahí está. Nada, fue iniciativa. ¡Hola! Juan, me está encantando tu hoyo, está bastante acogedor. Gracias, qué bueno que les está gustando mi hoyo. Oigan. A veces se pone oscurito nomás, pero de ahí sí, todo bien. Si te das cuenta, es muy profundo.
Huele un poco raro, pero no huele mal. Huele raro nomás. La verdad es que el olor está vegan. Voy a comer y ahora hablamos, ¿eh? Andy, yo no me acercaría tanto a Rocío si fuera tú. ¿Por qué? Tiene una, tiene leche nada más. Rocío, ¿puedo confiar en ti, no? Sí, claro. ¿O me vas a obligar a empujarte? Me vas a obligar a empujarte, Rocío. Yo soy... Tengo 2000 wins en UHC. ¡No hay que dejar nada! ¡No hay que dejar nada para que se mueran esos hijos de puta! ¡Ah, no puedo comer! ¡Qué burro! ¡No puedo coger más! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, se desaparece la comida, ¿no? Verga, no podía comer nada porque tengo todo. No manches, me asusté. Pensé que íbamos a calcinarnos. No. ¿Calcinarnos por qué? God, ¿y a qué te dedicas, Rocío? Cuéntame. Pues, soy una persona común y corriente. De hecho, me metí a este hoyo con tal de obtener mi título. Me metí por unos 6 meses. Ah, ok. Para que me den mi título universitario. Claro, mira, yo me metí porque estaba aburrido y dije, bueno, quiero un poco de acción. O sea, así de chill nomás. Sí, porque yo, lo que pasa es que yo soy asesino en serie. Y ahora estoy acá un rato como para divertirme. ¿Y cómo te divierte? O sea, ¿cómo te gusta a ti divertirte? Pues nada, en cada piso mato a alguien. Y me divierte, no sé. O sea, si me muero yo, normal, ¿eh? Yo con matar, yo estoy contento. Interesante. Vaya, ¿y qué vas a matar en esta ocasión? ¿Tu pollito? No. A mí me gusta matar humanos. Híjole, no. Yo soy furro, así que yo no cuento como humano. Ah, tú eres furro. No sé. Yo veo pies, manos, cuello, ojos. La verdad es que podría asesinarte, pero tienes que darme un motivo para no hacerlo. Mira, tú puedes confiar en mí. Yo no te haría nada malo. Tengo que decirte algo. La verdad es que no soy un furro. O sea, ¿no eres un furro? Puede que se vea así. Es más como un nahual. ¿Sabes qué es eso? ¿Un nahual? ¿Qué coño es un nahual? Ajá. Mira, te cuento. Tienen lore. Un nahual es un ser mítico, el cual sube a los cerros de noche y cambia su forma a un animal. Entonces muchas veces confundido con un furro, pero no. Mira, Rocío, me estás aburriendo con tus historias. Okay, dame, bueno, dame una buena razón. Mira, primero que nada, yo no te he hecho nada malo. Literal, hasta cuidé de tu alma en lo que tú regresabas del más allá, ¿ok? Ah, estabas cuidándome. Oh, está bien. En verdad, has agarrado mi defecto más grande. Que nadie me ha cuidado y por eso me he convertido en este ser asqueroso. Comprendo. Por eso la única persona que yo confío es este pollo de hule. Es entendible, ¿sabes? Ok, vas a ser la primera persona en la que voy a confiar. Mira, como muestra mi confianza, te doy mi pollo. Eso suena un poco raro, pero claro. Dije pollo. Toma mi pollo. Ahí tienes. ¿Dónde quedó? Ah. Como muestra de confianza, ¿me puedes dar tu leche? Ah, sí, claro. A ver. Oh. Gracias. Cubeta de leche. Es un gusto. ¡No! ¡Qué turbio! Pistola. Tengo la pistola, chat. La vi, dije, perfecto. Vamos a matar. ¿Quién es? Señor Perchita, yo no confío. Yo tengo una pistola. Hola, muy buenas, señor. Hola, payaso. Muy buenas, señor. ¿Qué tienes? Tengo una pistola. ¿Pero por qué esa pistola?
Están pegando de algún lado, ¿dónde? ¡A la madre! ¡Oh! Oh my god. Lo mato. Sí, arriba, arriba. Ese Riquedit, creo, ¿Seguro? A ver, ¿dónde? O abajo. No, abajo esta carrera. ¿Qué se va a matar ese? Abajo. Ese no mata ni una mosca. Creo que el salvaje está arriba, ¿Seguro? Sí, 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 pero escúchame. Yo soy vengador del cosmos y del karma. Yo confío en el cosmos y que todo lo bueno cae y todo lo malo cae. Si esa persona de arriba está matando, yo lo voy a matar. Pero entonces tienes que subir o tienes que bajar. No, de acá lo puedo matar. Sí, pero ese es no, están vivos los dos. ¡Oh! ¡Es un asesino! ¡Asesino! Escúchame, no puede ver el arma, lo tengo que matar. Vale. Háblale, que se acerque y ¡pum! Vale, yo le hablo. ¡Ricky! Con G. ¡Ricky! Es que no nos escucha. ¡Ricky! Fue Noni quien se murió, ¿no? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Ricky. ¡Merece morir! ¡El de arriba, asqueroso! ¡Asómate, perro! ¡Asesino! ¡Eh, Ricky! La pistola, Ricky, no mata, mi lord. ¿Cómo que no mata? ¿Sí mata o no mata? Hay que calentarlo, es que... A ver si asoma un poco. ¡Ey! ¡El de arriba, asqueroso! ¡Ey! Hola. ¿Por qué lo mataste? Me lo pidió él. Ahora. ¿Cómo que te lo ha pedido? ¿Cómo que te lo ha pedido? Es que en los Sauge me toca comer un momentito, lo cuento. ¿Tú le crees? No lo sé. Me está tentando matarlo, No me lo creo, ¿Tú entrarías al hoyo para pedir que te maten? Oh my god. Se va a comer todo. Yo no voy a comer nada. Se lo va a comer. Sí, sí. Se va a comer la comida. Yo como. ¿Tú comes? Yo como. ¡Hola, madre! No puedo agarrar más. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Cuidado que me quemo, Hostia, pero ese es de perro, escoger comida y tirarla al suelo. Carrera, te estoy viendo, ¡No cumea es! No te escucho nada. Hola. Por si acaso, ¿En serio? Ahora sí. No cumees, Te estoy viendo. ¡Una pistola! Tarde, es muy tarde. Perchita, yo creo que... Ahí está, ahí está. A ver, explícaselo a mi compañero, que te quiere decir algo. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Eres un asesino? No, que me lo pidió él. Bueno, puedes ver el clip, te lo pasarán ahora. Me ha pedido él que lo empuje. Vale. Dame una buena razón para no apretar el gatillo. Yo quiero. Oye, baja. Vale, no, yo tengo un pincho, mira, no, me lo trae la mano. Oye, pero. Perchita, ¿y si él tiene una pistola? No, él no tiene pistola porque le hubiera pegado un tiro No, oye, porque de repente el tiro lo está guardando. Está bajándome muy rápido la comida ahora, antes no. Oh my god. ¿Y a ti también? Sí, dos muslitos, la verdad. No hay que movernos. Me voy a quedar la cama en el otro lado. Ok, ahora sí está bajando, Voy a tener la pistola por si acaso. ¿Tendrá una bala esto? ¿Mata carrera? No lo va a matar. Sí está bajando comida, ¡Uy, está bajando demasiado rápido! Oh my god, voy a tener que matar a alguien. ¿Perchita? Se bajó a Paul. Vale. Bueno, eso es metagaming, chicos. Bueno, no es metagaming porque Zuari me lo dijo. Pero si se me baja muy rápido, yo creo que voy a tener que... Mátalo, ese es bien troll. ¿Quién? ¿El Perchita? No creo.
El Ricky debe ser troll, ¿eh? Bien, ahí va. Dame, uy, la comida. ¿Te la ha quitado? Es que sí, tengo hambre, quitado. También tengo hambre. Tengo uno nomás. Pero te han dado antes. Tira más. Tira más, Ricky. Tira más. ¿Cuántos muslitos tienes? Yo tres solo. ¿Y tú? ¿Cómo vas a hacer tres? Te lo juro, me quedan tres, me baja muy rápido esto, no sé por qué. ¿Y tú? Yo tengo más, toma. ¿Pero no te baja rápido? ¿Por qué me baja tan rápido ahora? A mí sí me está bajando, pero no tan rápido. Oh my god. Pero estoy en el 9, no debería morirme tan rápido. El Cosmo Chat. ¡Oh! Está bajando muy rápido. ¿Puedes pedirle una comida más? Estoy muriéndome. ¡Tenés más! ¡Eh, Ricky! ¡Un poquito más de comida! ¡Por favor! ¿Tienes más? ¡Ricky! Ven, tengo 4 muslos. Si el Ricky quiere, me mata, ¿eh? No quiero matarlo, ¿eh? No quiero matar a las perchitas para comer. ¡Eh, un poco más! Tiro. No más ángulo, vení. ¡Más! ¡Tira para los dos! ¡Tira más! Pero ¿sabes perchar? ¿Cómo va a ser esto? Que nos baja muy rápido, de verdad. Nos baja muy rápido. ¡Dame! 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 Ya. La paz. Ahí tienes tu comida. ¿Esto no dispara o qué? ¡Eh, Ricky! Por favor, un poquito más de comida, por favor. ¡Te estás comiendo todo! ¿Cómo que te has comido todo? ¡Tú! ¿Yo? ¡Yo no me he comido nada! ¡Tú! Oh, shit. ¡Alejate, boludo! Sí, sí. ¿Puedo matar? Disparó algo, pero no estoy seguro. Se va a subir. Sí dispara, ¿eh? Pero no hace daño. ¡Ostras! ¿Subió alguien? ¡Uy! ¡Comida! ¡Eh! ¡Me lo robaste! ¡Vas a pagar por eso! Ah, no tiene balas esta mierda. Pistola. No hace daño, ¿no? Pues sí, no tiene balas. No tiene balas. O sea, no le voy a decir, obviamente. A ver, carrera. Vale, quedan 30 segundos. Ya matar, ¿no? Porque ya no vale para nada. Sí, no vale la pena, ¿eh? No vale la pena. La paz. Comida. Nos vemos en el siguiente piso. Casi nos matamos. No, él debe tener más vida de repente. Porque ha comido, ¿me entiendes? Ya regeneró su comida. ¡Ricky! ¡Tírate un muslito, por favor! Es hijo de puta. Oye, a la próxima creo que me voy a elegir una mascota, lo mato y tengo comida ilimitada, la verdad, ¿eh? Sí. Un perrito, ¿eh? Voy a escoger un perrito, man. Un perrito. La verdad. Ojalá que este sea más amigable. ¡Uy, Juan! La concha de mi madre. No creo que me mate en su propio juego, en su propia serie, ¿no? Buenas tardes. Hola. Bien. Me siento seguro porque estoy con el creador del hoyo. Entonces, en teoría, pues voy a sobrevivir. ¡Ay! ¡Ah! Tengo un perro, ¿eh? Yo tengo un puerco araña. ¿Qué pido? Okay. ¿Qué pido? ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Se están matando arriba! ¡Ibai es un asesino! Sorman mató al dead. Oh my god.
¿Cuál es tuyo y cuál es mío? ¿Se le puede poner nombre? El puerco azul. Verga. ¿Y cómo le pongo el nombre? No, el mío creo que ya venía con nombre. No creo que el tuyo se llame verga. No se llama verga, ¿verdad? A ver, a lo mejor tiene un poco cara de verga. Sí, un poquito, la verdad. Un poquito el colorcito de verga tiene. Andy, seamos honestos, a la verga, ¿ok? ¿Qué tienes ¿Qué? A la chingada? ¿Cuántos muslitos traes? Tengo 5 muslitos. Tengo 4.5. Estamos en el piso 15, justo a la mitad. Oh my god. De creo que tenemos la posibilidad de comer. Agarrar algo de comida. Sí. Poder incluso quedarnos con 8 muslitos. Y yo tengo un secreto. A ver. Pero no sé si tú estás listo para saberlo. Ven a la esquina. Estoy listo para todo. Cuando la rampa sube, uno se puede subir. Y en el piso 0 hay una cocina con un chef bonachón. No es broma. Y te da comida, te alimenta e incluso te amamanta. ¡No! Te lo juro. ¿Y en qué momento tengo que subir? Yo diría que cuando... ¡Callen el...! Yo diría que cuando termine el contador. Sin embargo, Ari, voy a ser 100% sincero contigo si te das cuenta. Me estoy muriendo. Se llama verga. Exacto. ¡No! Y yo, Andy, yo soy muy come verga. Y en este momento me podría comer a verga. Puerco araña no se puede. Puerco araña es una leyenda. Y tú te comes ese puerco y te lo juro que okay. No sabes lo que vas a desencadenar. Nos podemos comer a verga. Yo, sí, está bien. Mira, yo no me he encariñado con verga todavía. Bien. Pero dale tú, no solamente. No quiero ser yo el único en matar un perro. Eso bien. Uno tú, uno yo. A ver quién es el asesino. Espérate, me toca. Dale. No. ¡Me estoy muriendo, Juan! ¡Tenemos que matarlo rápido! ¡Rápido, más rápido! ¡Rápido! ¡Mátalo! ¡Asesino! Eres un mataperros, Juan. Soy un puto mataperros, hermano. Pero mira, ya tengo las comidas súper bien. En este momento tengo... 6 muslos. Estaba a un muslo, ¿eh? De verdad, estaba a punto de morir. Me dio más muslitos, ¿eh? Sí, es ilimitado, literal. Según yo no era así. Vamos a probar con el puerco, a ver si es ilimitado no, también. Con el puerco no se juega. ¿No quieres jugar una ruleta rusa con tu puerco? No, es que es el puerco araña, amigo. Tú no sabes lo que este puerco significa para mí. Pero por eso, o sea, el juego es más picante porque un golpe tú, un golpe yo, y vamos a ver si lo matas tú. ¿Tú crees que en verdad esté bien el juego de matar un cerdo sin más? Bueno, acabas de matar a un perro. Yo te voy a hacer 100% sincero. Un perro es más lindo que un cerdo. No, óyeme muy bien lo que te voy a decir. Considéralo una amenaza, considéralo lo que quieras. Si este puerco recibe un golpe, de la sala número 15 solamente saldrá un superviviente. Oh my god. Es que es muy tentador golpear ese puerco. Y no sabes lo tentador que es golpear a alguien que golpea al puerco. Pero a ver, seamos honestos. En un PvP, ¿quién gana? No sé, ¿tú eres Minecrafter? Sí, tengo 2000 wins en UHC, Skywars, MVP, All Life. Soy diamante en Skywars. Oye, si tu puerco se cae, no es mi culpa, ¿eh? No, el puerco no se va a caer. ¿Sit? ¿Perdón, qué hacen? ¡Hola! ¿Qué mierda hacen acá? No puedo comer. Oye, si bajas abajo, se van, ¿eh? Vete. ¡Ibai! Ibai. Un momento, coño. Que me he caído. Juan, que me he caído de arriba sin querer, tía. No sé si confiar. Que me he caído de arriba sin querer, yo lo vi. Ya. Es verdad, Ibai es un asesino. Sí, es 2-1, Ibai, ¿eh? Piénsalo bien. Sí, pero bueno, ¿puedo explicarme un momento, por favor? Explícate, pero yo te lo voy a decir y espero que te quede muy claro. Lo que vas a decir a continuación son tus últimas palabras. No, explica. Dale, adelante, bueno, habla. Pues mira, os lo voy a explicar rápidamente. Yo estaba en el piso 29. En catalán. Coño, se acaba de morir 8, tú.
problema que he seguido bajando. A ver, un segundo, de verdad. Yo estaba en el piso 29, me he quedado sin corazones. Y Violeta me ha empezado a decir, venga, que te mueres, gilipollas. Y he dicho, Violeta, es que eres tú o yo. Le he pedido perdón 80 veces, ¿qué queréis que haga, tíos? ¿No hubieseis hecho lo mismo? Ah, por cierto, ¿sabéis por qué nos hemos muerto? Porque había un cerdo y no lo hemos querido matar. Y nos lo han robado. Es que somos gilipollas. Una cosa muy clara, ¿eh? A este puerco no lo tocas. Vale, vale. No, no, no. Si yo tenía uno en la 29 y no lo he matado, Juan. No lo he matado por gilipollas. En la 29, tío. Pero bueno, al final, pues mira. Oye, Juan, ¿tú eres vengador o no eres vengador? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Porque hay un alma en juego que puede ser de que Ibai la haya matado. Aldo Geo acaba de morir, Muy buena estrategia de cambiarme de tema. Miren, yo la verdad es que, Andy, tú me caes bien. Ibai fue uno de mis primeros compañeros de celda. Yo me veo incapaz de matarlos a alguno de los dos. Además, tengo todos los muslitos. Estoy Pero, Juan, ¿y si Ibai me intenta matar? No, Zane, escúchame una cosa. No te calientes. Yo no voy a matar a nadie. Nuestro rival es el sistema, el que está arriba de todo. Los cocineros de arriba. No nos matemos entre nosotros, joder. Okay, vamos a ser aliados. Vale. Vamos a ser aliados. Vamos a subir con tus cojones, hostia. ¿Vamos a subir? No, no sé si estoy preparado para subir. Tengo a una mañana, otra. Rodecel, baja, hostia. A ti, me pregunto si tengo... ¡Rodecel, baja o culo! ¡Baja, Rodecel, baja! ¡Te invitamos! ¡Baja o culo! A una mañana, otra. Oye, Ibai. Dime. Mira, ven, acaricia al chancho, mira. Dale una caricia, dame una caricia. Porque le voy a agredir, no, sí, es una caricia, es una caricia. En verdad, te lo juro, si tocas el puerco estás abajo. Te tiro, vale, yo mismo ya. Sí, pero Juan, él me está provocando para que lo toque y no, quiero, le dije acarícialo. Acarícialo. Sí, ya, pero querías que me equivocase. Ibai, tú ya fuiste a la cocina, ¿verdad? No he ido a la cocina, Juan, tengo más hambre que un gilipollas. He ido a la cocina y he conocido al chef Bonachón. El señor que está arriba, te da comida, te trata bien. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: caerá la noche. Cuando venga la base, nos subimos con la distancia justa para no morir en el salto. ¿Pero puedo confiar en ti? ¿Qué mierda fue eso? A ver, Juan, repite lo del salto, por favor. Mira, cuando la base esté subiendo, tienes que subirte en ella y que el salto no sea lo suficientemente duro para que te mate. Perdona, Juan. Hola. ¿Aunque se cayó ahí? ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Juro que no fui comida? Yo! ¡No fui yo! Gente, ¿tenéis comida por ahí? Sí, ¿no? Sí. Yo tengo 4 muslitos, pero voy a subir a la cocina, entonces no hay rollo. Vale, pero a ver, Juan, lo del salto, que me voy a morir. Ok, cuando yo les diga, todos... Mira, pero ¿es seguro saltar? ¿Estás seguro? Yo lo he hecho 2 veces. Ok. Voy a confiar en ti, Juan. Viene. Juan, yo no me veo capaz, Yo sí. Pero ¿cómo hay que saltar? Solamente das un paso y listo. Un paso. O sea, vale. Solamente es andar. Sí, solo saltar. Solo salto. Solo salto. No, nos vas a matar. No, Juan, nos vas a matar, ¿no? que no. Ibai, no, salta. No, no. Ibai, no, salta. No, 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 que tengo miedo de pelotas. Que tengo un puto miedo de pelotas, que no quiero. Ibai, salta, vamos, tú puedes. Y confío en ti. Confío en ti, Ibai, vamos, salta. ¡Salta! ¡Salta! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí viene, viene! ¡A uno! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Salta! ¡Oh, my God! ¿Eso fue una persona? Joder, creo que se han muerto, tío. Ahora sí puedes acariciar al chanchito ese. Vale, a ver, Zane, una cosa. Tú y yo nos conocemos, tú te acuerdas. Siempre nos hemos soporteado, siempre nos hemos ayudado. Ibai, yo he votado por ti en los Slam. Por eso. No hagamos nada, tío. Oye, ¿por qué no has saltado, tío? ¿No tenías cojones? Yo tampoco los he tenido. Yo no tenía cojones, la verdad. Yo pensé que... Yo realmente estaba como pensaba que... Era una trampa, seguramente. Es que pero nos podemos vengar. Nos podemos vengar. Ahí está su chancho, ¿eh? ¿Tienes cojones de reventar ese cerdo? Podemos hacer una ruleta rusa. Un golpe tú, un golpe yo. Ya, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que luego me lo voy a encontrar y me va a decir: ¡Ibai, qué hiciste con el cerdo, pinche culero, pendejo! Y yo no voy a querer saber nada. ¿Me entiendes? Claro.
Pero no va a saber quién mató a su chancho. Sí, porque él lo sabe todo. Seguro que lo sabe, hijo de la gran perra. Es que no quiero saberlo, de verdad. De verdad, no quiero saber nada del cerdo, Zane. Pero, Ibai, ¿acaso tú ves una cámara acá? No hay ninguna cámara. Ya, pero este sabe cosas. Tú ya me entiendes por dónde voy. Sabe cosas. Joder, pues venga, vamos a matar al cerdo y a tomar por culo a mi cerdo. Oye, pero espera. Juan dijo, no maten a mi cerdo, no que no lo golpeemos. Es cierto, con. Cerdo 32%. Un golpecito. No, me voy. ¡Viva Perú! ¡La puta de tu madre! ¡Ay! 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 Un tenedor. Vale, un tenedor. No sé, coño. Un tenedor me cogí. O sea, agarré, digo. Luzu no creo que mate, la verdad. ¡A la madre! ¡Oh! ¡30! ¡A la madre! Estamos muy jodidos, Luzu. No, ¡oh, my God! No, ¡oh, my God! Aquí, tío. He estado aquí dos veces. ¿Y cómo has sobrevivido? Nada, por comida que nos tiran de mascotas de arriba. ¡Ah, oh, Dios! Ricky de nuevo arriba. ¡Oh, Dios! Ricky. ¿Y? No escogiste un animal. Debimos escoger un animal. ¿No escogiste un animal? No, porque la gente está saltando, Zane. ¿Cómo que la gente está saltando? La gente está saltando de entre pisos. Por eso tengo un cuchillo, no te preocupes, ¿eh? No te voy a matar, pero la gente está saltando y hay que tener... ¡No, ¡oh, la comida de animal! Ponte en el borde, por si acaso. ¡Ricky! ¡Epa! ¿Te acuerdas de mí? Tenías una pistola, ¿no? Sí, y no te maté. ¿Tienes animal muerto? Pero no han llegado todavía, o sea, no están aquí. Pa' mi huerto. Ok. Si nos lanzas comida, no nos quejamos. Mira, aquí está. ¡No! ¡No! ¡Vivo! ¡La madre de Dios! ¡Nos hubiera venido de lujo! ¡Oh, maldita sea! Tengo un tenedor. ¿Para qué mierda sirve un tenedor? Pues, hombre, si bajan, les podrás hacer más daño que con la mano, supongo. Seguro. No sé. Ok. A ver si tenemos suerte y nos cae una mascota, tío. Es que hay gente que tira carne de mascotas. Hay que estar en el borde para poder pillarlo. ¡Ah, veo a Juan! ¡Ah! Veo a Juan arriba. Juan, ¿me escuchas? Hostia, Juan tiene una espada, cuidado. Luzu, ¿puedo confiar en ti? Sí, tranquilo. Ricky. Ricky, una comidita. Ricky, una comidita, por favor. ¿Sobra algo de comida de animal? ¿Cómo no le va a sobrar si tienen ilimitado? Ricky, una comidita. Ricky. Voy a ir al otro lado a ver. Ricky, ¿me oyes? Oh my God. Ricky. Él ya ha matado a gente, no te confíes. ¡Ah! ¿Luzu ha matado a gente? Putada, tío. No haga MG. Que no les gustaría nada tirarnos, oh. Porque... Ricky, la... una comidita. Ay, Ricky. Ricky, ¿podéis echarnos un poco una de comida? Comidita, una comidita, una comidita. Por favor. Sí. Espera, la dropeo aquí. Ahí va, uno. Aquí va otro y otro más. Ese es para ti. Yo no he pillado nada. No has pillado nada, espérate, toma. Gracias. ¿Cuántos muslos tienes, Luzu? Todos menos 4. Vale. Pero vamos, aguantamos de momento, ¿eh? No pasa nada. Vamos aguantando. Y además luego va cayendo. Antes hemos tenido suerte cuando estamos en este nivel. Cuando empujan a la gente los de arriba, caen aquí en el borde. Los puedes... Oye, Luzu, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, ¿te ha tocado matar a alguien? Sí, en el anterior he aparecido directamente con alguien que me ha sacado una pistola y he oído clic, clic, clic y lo he empujado. ¡No! O sea, tú matas por defensa personal. Sí, o sea, yo no quería matarlo. De hecho, le estaba diciendo no matamos y me ha sacado la pistola y me ha empezado a intentar matar. Entonces... Ah, ok. ¿Quién era? Para tomarlo en cuenta. Bootcat. No puedo fiarme de él, entonces. ¡Ah! Se fue el audio de nuevo. Ay, ya volvió. ¿Stein? Ya volvió. Vale. Pensé que íbamos a salir de nuevo. Era Bootcat, no me voy a fiar de él entonces. Cosa es que yo además tenía arma también y yo no lo quería matar, ¿sabes? Y yo le estaba diciendo, no, aguanta. ¿Tenéis animales por ahí?
Ricky, no. No tenemos nada. Una comidita más, Ricky. No Oh, que los dioses te lo paguen. Grande, Ricky. Gracias. Gracias, Jesucristo de la prisión. De hecho, no nos va a llegar nada de comida acá, ¿eh? Estamos jodidos, literal. Ya. Igual antes ha estado llegando un poco también. Lo que pasa es que yo en la anterior ronda estaba lleno cuando ha llegado a la plataforma, pero... Se fue el audio nuevo. Se fue el audio nuevo. Hasta que se quiere ir, ¿eh? No me voy a mover mucho porque me voy a matar. Se jodió de nuevo, ¿eh? ¡Come, sí, come, te... come! ¡Ha caído un gato mientras no estabas! ¡Oh, Dios! Solo me da tres trozos a mí. No sé sí, sí, de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres. Vale, vale, vale. Tiene un enfriamiento, creo. Vale. Pero sí, ¿qué hace un gato acá? En cuanto he entrado, he visto al gato vivo aquí que ha caído de algún sitio y lo he matado. He dicho, no. ¿Lo mataste? ¿Eres un asesino de gatos? Zane, o sea, es lo único que podemos hacer para sobrevivir ahora mismo. Sí, soy un asesino de gatos. ¡No! Y ahora podemos estar tranquilos. Era un gato naranja encima. Como Garfield. No. Oye, pero ¿te has dado cuenta que yo soy un gato? En teoría no debería confiar en ti. Oh, no me había dado cuenta, es verdad. Bueno. A ver, también podía ser un tigre, podía ser. Eres un felino, no eres necesariamente. O sea, sí, soy un gato blanco, Luzu, mírame. Soy un gato blanco. ¿Ha caído? ¿Ha caído alguien? No sé. Era un animal, yo creo, ¿no? No, se están peleando. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! Chavales, si empezamos a morirnos de hambre, nos hemos quedado sin comida. Bajamos con la plataforma y pillamos del vuestro, ¿vale? ¡Qué mala suerte! Vale. No, acá tenemos comida, Ricky, así que si bajas, acá hay comida, ¿eh? Por eso, que era el gato este que se ha bugueado por lo del lado y se ha caído. Estaba aquí. Ok. Por eso, ahora sí nos morimos de hambre, bajamos, pero ahora mismo estamos bien. Vale. No me da más, ¿eh? Luzu, sí, ¿tú confías o no confías? Me da miedo. Ven aquí. Tenemos que tener un código. Tenemos que tener un código de alerta máxima. Cuando digamos comed lo que queráis, lo matamos. No, Luzu, no. No quiero violencia, no quiero violencia. Si no, son dos. Nos pueden hacer lo mismo y matarnos a los dos. Escúchame. Escúchame, es que Ricky D tiene como 3.000 wins en Skywars. Bueno, me la suda. ¡Nos va a coger! ¡Luzu! Luzu. A comer. Ya no da comida, ¿eh? A mí no. Es que igual das uno 3 por persona o algo. No sé. Hay que decirle que ya no dan comida, cosa que no bajan. ¡Ah! O botamos el gato. No, el gato déjalo. Botamos el gato. El gato déjalo porque igual nos dan más a nosotros ahora, ¿sabes? Luzu, yo creo que si baja y tú le pegas, te va a matar. Bueno, Luzu, me voy a ir a cagar. Dale. ¡Oh! ¿Qué es esto? Te di mi caca. ¿Me la puedo comer? A ver, intenta. No, ¿y si me muero envenenado? No. Te no, comes no. Mi caca, literal. Y además tiene popó, tío, ¿pero qué es esto? Gato malo. Hola, madre. Oye, ¡Ricky! Tengo Ricky, acá comida, ¿eh? La caca se puede comer, ¿sabéis? Ricky, ¿sabéis si se puede comer la caca? No escucha. Ricky, ¿nos oyes? Sí. ¿Sabes si se puede comer la mierda que se hace en el baño? ¿La qué? Que se te sale mierda cuando haces caca en el baño, te lo juro. Hostia, no me había fijado, voy a probarlo. A ver. No lo sé, pruébalo y si te quita, come. Dale a tu compañero la caca a ver si se muere. Luzu, a ver, ¿quién se atreve a comer la caca? Yo no sé. A ver, yo si fuera... A ver, haz una caca, a ver, haz una caca. A ver, siéntate. ¿Cómo se hace? No sé. ¡La tienes! O sea, mira. Nos lo comemos al mismo tiempo. No se puede dejar como rastros de mierda en la pared o algo así. Sería gol. No se puede pisar tampoco. Tío, este gato de mierda no nos ha dado nada de carne. Sí, o sea, no tiene asco. Nada. ¿Cuántos muslos tienes? Tengo todo menos medio. Yo creo que lo han parado ahora mientras entra la gente. Ah, es verdad. Tengo tu caca. A ver, supongo, porque no tendría mucho sentido
que estuviéramos perdiendo vida mientras otros. Chicos, me he comido mi propia mierda y también nutre. ¡Ah! ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Sí, me ha dado pollo, o sea, se me ha rellenado entero, la verdad. Oh my god. Hostia, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque ¿cuántas mierdas se pueden hacer cada partida? Hay que meter un pequeño nerfeito, ¿eh? A ver. A ver. No, creo no que es más. Es una a la vez. Una. O sea, esa puede ser tu salvación, tu caca salvadora. Ya ves, soy Bear Grylls. Somos como el puto Bear Grylls, tío. Te estás muriendo, comes tu caca. Con mi camisa puedo hacer un filtro para filtrar mi mierda. Sí, solamente da una, ¿eh? Vaya. Unicornio, ha muerto. Se ha caído, ¿eh? Se ha caído. Pam baradam pam bam 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 bam. Este es un hoyo, ¿no? O sea, esto no tiene piso, ¿no? Sí, hay un suelo, pero está negro y pero no saltes, porque te mueres fijo. Pero vamos, que se ven los cadáveres de la gente cuando estás más arriba. ¿En serio? Se ha caído y tal. Sí. Ah, es verdad. Estoy. Uy. ¿Qué viste eso? ¿Viste eso? ¿Qué coño es eso? No sé. Era un cubo, flotó. Pero como muy pequeño, ¿no? Sí. The fuck, pues casi te arranca la cabeza. Si llegó a subir justo por el cuadrado en el que estabas. Veo gallinas ahí abajo. ¿Película original? ¿Cómo? ¿Has visto la película del hoyo? Claro, pero la he visto hace tiempo, no sé cómo termina. ¿Tú la has visto? No me acuerdo. Sí, yo lo he visto ya. Hace 2 días. El final termina? Es un poco de estos, así como final abierto, ¿sabes? Ah. Sí. Es porque era una obra de teatro. Entonces, al adaptarla, no daba tiempo a que en una película tuviera sentido. Ah. Ya. Pues es metafórico. Pues hay una escena muy icónica que es que hay un personaje intentando salir con la cuerda. Os voy a tirar el filete. ¿Estáis bien de hambre? Sí, de momento sí, es que sí, yo creo sí. Que está parado, lo del hambre. Sí, sí. Ah, sí, porque sí. Está parado lo del hambre y también la comida. Ay, coño, la mano. El temporizador. Ah, pues yo no sabía que era una obra de teatro, Ricky. Igual por eso no podremos poner así igual quiera, el cooldown está. Así, sí, sí. Oye, así quiera comer mi propia caca, no me deja porque como no tengo hambre. Tú sí que tienes hambre, llegado, cómete tu caca, vamos. A esto hemos llegado. Anda, tú tienes hambre, ¿no? No, tengo medio muslito. Por eso no me la quiero comer, por si acaso da más de un muslo, ¿sabes? Medio muslito menos. Claro. O sea, puede ser la clave después. Medio comida. De lujo. Joder, pues sí que tiene un cooldown largo, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez va a ser el cooldown lento. ¿Rápido o lento? Ya. Que digo, bueno, te deja estaquearlas tampoco. Ricky, ¿cómo vas de comida? Bien, es que ahora mismo no está quitando, pero solamente tengo okay. Filetes. Tengo 3 filetes ahora. A ver, lo que también podemos hacer, Ricky. 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 ¿Me oyes, Ricky? ¡Hala! Se está matando, Ricky. ¿Me oyes? Es que el perro daba más rápido. Para poder darles comida sin que bajen. ¿Cómo? Cuando baje la plataforma. Ah, le tiramos. Y cuando sube, si están al lado de la línea, la agarran, ¿sabes? Es verdad. Me parece Ricky. Una idea estupenda. ¡Oh, mira! Ricky. Chicos. Natalán. Ricky. Ricky Natalán. ¿Hay chat? Ah, no puedo chatear. Bueno, yo tengo un tenedor. ¿El tenedor baja?
Pero cualquier cosa con el tenedor. Escucha, hay otra opción. Si os quedáis sin comida, para que no tengáis que saltar y jugárosla, podemos poner, cuando haya bajado la plataforma, podemos tirar encima carne del El Luzo se está cagando, ¿eh? Estáis en la línea al lado de la plataforma y os la pilla el cuerpo, ¿sabes? Muy buena, vale, pues ahora vemos, tío. Está aquí la plataforma. ¿Vale? Venga, venga. Luzu, tengo miedo, Luzu, tengo miedo, tengo miedo. No, tranquilo, Zane, tranquilo. ¡Ah! Está Juan ahí, está Juan ahí. Bajó el hijo de puta. No. ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Por qué golpea, señor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Baja! ¡Me están matando! ¡Ah! ¿Por qué está matando? ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Nos ha intentado matar Juan? ¡Se volvió loco! ¡Flipando! ¡Lo maté! ¡Oh, my God! No sabía qué hacer, lo siento. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Lo hemos conseguido vencer. ¿Cuántos, ya está, ya ¿cuántos está. Corazones te quedó? Nada, me ha quitado tres porque me iba moviendo todo el rato. ¡Ah, jod! ¡Ostras! ¡Oh, my God! Pero he pasado no tensión sé. Porque la espada esa quitaba mucho cada vez. Una duda. ¿Exterior? ¿Habéis, ¿os habéis subido alguna vez a la mesa? No. Sí, pero solo comiendo. O sea, no cuando subía ni nada. ¿Os habéis ¿sabes? Subido alguna vez a la mesa? Maté al host. Sí, comidas, sí. Maté al creador del juego. Perdón, what the fuck. Te estaba diciendo que sí, pero solo comiendo. Nunca, o sea, pensé no matar a Juan, la verdad, pero me estaba matando. Vale, pues, ¿queréis que subamos los cuatro ahora? Yo me monto. Yo sí firma y me monto. No, tío. ¿Y si nos aplasta contra el techo? No. Bueno, si lo hace. Bueno, hay que probar, ¿no? Si lo hace, de una. Yo me monto, yo me monto. Y yo no me montaría, la verdad. Si sois vosotros, yo iría bajando ya porque en cuanto suba va a ir muy rápido y no va a dar tiempo a reaccionar, ¿eh? No, ¿dónde? G's. ¿Bajando a dónde? Si ahora mismo os tiráis, no hay daño de caída, no hay tanto, no os va a matar. ¿En serio? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Te aviso. Los uno, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, men. Estoy con mi tenedor, ¿eh? ¡Ah! ¡Tengo la espada! ¡Oh! ¡Luzu, tengo la katana! ¡Tengo la katana! Mejor así nos podemos defender. Vale, vale. No le voy a dar mi tenedor a Luzu porque no confío en nadie. Luzu, Luzu. Toma el tenedor. ¿Qué acaba de caer? ¿Qué acaba de caer? ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Un gato! ¡No! Tengo la katana de Juan. Es que no vemos el reloj, no sabemos cuánto nos queda para mantener la comida, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eso lo hace más difícil aún, ¿eh? Igual deberíamos farmear todavía más el gato. Ahí sube, amigos. No le voy a dar mi tenedor, procede a dárselo. La plataforma se ha quedado aquí. Ah, oh. ¿Se subieron? Se subieron, hijos se de puta. Tío, ¿y Juan? ¿Cómo se le ha ido la olla? No sé. En plan samurái. ¿Cuánta gente habrá matado antes de llegar a nosotros? Porque a. Pero yo no entiendo por qué vino así todo. ¿Se habrá enterado que golpea a su cerdo? No lo sé. O sea, ¿y a Ricky por qué no les ha matado si tenía la espada? No, yo creo que se enteró que es que lo golpeó una vez nada más a su cerdito. Una vez. ¿El tenedor es más fuerte? No, no tiene sentido. A ver. ¿Vas bien de comida, Zane? Sí, yo voy bien, yo voy bien. Vale, vale. ¿Lo mataste de una? No, pues, pero el tenedor lo maté de una porque ya tenía poca vida. Ya estaba gritando, agonizando ya. El momento de Juan me ha parecido muy XD. O sea, yo. Es muy XD, la verdad. Cuando he empezado a pegar, he sacado el guerrero que iba adentro. Porque he dicho, este ahora mismo nos fulmina. O sea, realmente el movimiento de Juan, si llega a matarnos. Gracias, Luzu, ¿eh? Eres un gran amigo. Un placer. Eres un gran amigo. Adiós. Espero te vaya bien, amigo. Igualmente. Oh my God.
Tenedorcito no. ¡Ah! ¡No! ¡No! Tenía que... Era animal, no tenedor. ¡Oh, my God! Soy una mierda. Era... ¡Ah! Bueno, ya qué chucha, ya. El tenedor igual me sirve. Igual me sirve el tenedor. Ojalá que haya comida. Ojalá que no sea un piso 19. Ok. Bueno, esto... ¡Ah! ¡Hay un...! ¡Ah! Estoy bien. ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Cray! Te dije que nos volveríamos a ver, ¿eh? Excelente, amigo mío, excelente. Oye, me había tocado con la Rocío 4 veces. He estado a punto de matarla porque he pensado, igual tengo que matarla para que ya no me toque con ella, ¿sabes? A mí me tocó con Rocío una vez. Me dio un cubo de leche. Ah, no, yo... A mí no me ha dado nada, qué hija de puta. Tenía que haberla matado. Es que yo la amenacé. Empecé a decirle, yo soy un asesino serial y he venido acá al hoyo para divertirme. Ah, no, yo lo único que pido es que se me mire cuando estoy defecando. ¡Mírame! ¡Mírame! Si no, no puedo. ¿Cómo que si no lo puedes cagar? Así. Ya. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡No me jodas! ¡Qué asco, qué asco! ¡Cómetelo! ¡Ah, qué asco! ¡Me lo como! ¡Cómetelo! ¿A qué no tienes huevos? ¡Me lo como, eh! ¿A qué no tienes huevos de comértelo? ¿A qué no tienes huevo de comer? Voy a ver si cago. Dale. Pero a mí no me gusta que me mire. ¿Te miro? No. Te he dicho que no mires, ¿eh? A mí no me dio nada. No me dio mi mierda. ¡Guau! Terrible cacota, mira. ¿Te dio a ti la brutal, caca? Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. A mí no me dio nada. ¿Cuánta cacota has sacado de ese culito, eh? Oye, tírale caca al Mariana. ¡Oh! Casi me voy. ¡Mariana! ¿Qué pasa, muchachos? Toma, ¿quieren comida? Toma esto. Toma. ¡Cómelo! ¡Cómetelo, carrera! A ver si puedo cagar ahora. Como los Avengers, Thane. Oye, mira, tengo un tenedor. El tenedor. Y yo soy el Capitán América. Pam, pam, pa, pa. ¿Puedo hacer una prueba, Cry? Quiero ver cuánto. Apuñalar, ¿verdad? Sí, cuánto baja dale, un. Dale, uno nomás. Dale. Uno. ¿Cuánto te bajó? 4 corazones. Ni cagando, está súper chetado. 4 corazones más quitado. Cúrate. ¿En serio? Sí. Está rechetado. Poderoso, eh. Sí. Está rechetado esto. Son 3 golpes, que le pegues a alguien y lo revientas. 3 golpes y reventadísimo. Para el lobby. Claro. Lo mando para el lobby. Igual quedamos hasta poquitos, eh. Yo creo que si haces limpieza. Sí, ¿no? Hasta puedes ganar. Sí, ¿no? Ahorita pasa abajo. Oye. No quieren pelear, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Oye. Tener un enfrentamiento con dos leyendas del hoyo, ¿verdad? Ven. Entonces, ¿sí? Si bajamos. Si bajamos y nos los cargamos. Sí. ¿O qué? ¿Quieres? O sea, ¿podemos bajar con la plataforma? Sí. Y en eso. ¡Pua, pua, pua! Es que yo no tengo, yo tengo escudo solo, yo no tengo nada para hacer daño. Yo, 3 pinchazos y se van a la mierda. De hecho, ¿sabes qué? Toma. Así no te puedo hacer nada. ¡Oh, la madre! Tienes escudo y ataque, eres inmortal ahora mismo. Sí, pero el escudo no sirve de nada. Limpieza. Sí, sirve. Mira, ponte el escudo. Úsalo. O sea, mantén pulsado el escudo, mira. Y ahora quítatelo. ¿Has visto? Ah, a ver, golpéame otra vez. ¿Has visto? No te mueves. Oh, te mueves. ¿Has visto? Puedo ser el asesino del hoyo. Puedes ser el asesino del hoyo. Y si matas al Mariana y al Carrera, imagínate las views. imagínate las views. Es verdad. O a lo mejor me funan. Nah, pero esos son views. ¡Carrera! Anuncio. ¡Carrera! ¡Oh! ¡Un lápiz!
Cry, cry, cry. Tengo un lápiz. Hasta nos ignoran. Cry, cry, tengo un lápiz. A ver, a ver. Tengo un lápiz. ¿Esto pega el lápiz? A ver, a ver. ¿Cuántos corazones tienes? Estoy full, dale. ¿Cuánto? Uy, quita medio corazón nada más. ¡Nah, una poronga! Pero toma. Pásamelo, yo lo puedo usar. Oye, ¿y si te doy un fatality con el tenedor? Cúrate. ¿Qué es un fatality? En la cabeza. ¿Fatal y pegar? Ajá. ¿Te mataré? A ver, méteme. ¿Seguro? Méteme. Sí. No, eso no fue. Es que no te di este headshot. Es que soy malardo. Carrera. Mira, Mariana, tú sabrás que nada en la vida es gratis. Toma. Mariana, hay un dicho que dice: boca come, culo paga. Pero voy a necesitar una escalera para llegar a ese culo. Toma. ¿Quién se lo va a comer? Mariana, te la estás comiendo, ¿eh? ¿Qué, por qué no quieres comer, Mariana? Tienen más, por favor. Toma. ¡Qué malo soy! ¡Tira más! ¡Goloso! ¡Cómete uno por uno! Ese sí. ¡Gracias! ¡Ya vas bien! Van perfe ahora para matarlo, sí. Oye, sí, porque hemos alimentado nuestras presas. Para que sea más divertido. Hay que tirarlo al medio para hacerlo sufrir. ¿Quieren más comida, chicos? Piso ir limpiando. Está arriba, cuidado, Zane. Está arriba, Oh my god. Deséame suerte, Cry. Voy a matar a estos hijos de puta. ¿Cómo que suerte? Yo voy contigo, chaval. No, vamos a bajar, ¿en serio? ¿Cómo que no? Claro que vamos. Ya, está bien. This is the jungle. Hola, amigos. ¿Qué pasó? ¡Cuidado, Mariana! Somos amigos, ¿no? ¡No puedo! Tengo un Maki en la mano, la puta madre. Oye, Cry, ¿te has dado cuenta que... ¿Te has dado cuenta de algo? ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de algo? ¿De qué te me da que una? El perro estaba arriba, no acá. ¡Hostia! Tú serás el Capitán América, pero yo soy Capitán LGTB. Y yo soy Capitán 9 milímetros, así que no se atrevan, hijos de puta. Podemos hacer una alianza. ¿Milímetros? ¿De qué son? Del pene. Pero podemos hacer una alianza. Cry, ¿cuántas carnecitas tienes? Nada. No me jodas. Podemos hacer una alianza, muchachos. Podemos hacer una alianza. Salir de esta. Matarlos abajo, por favor. No, vale. En la siguiente, Y vamos a por los de abajo, ¿o qué? Pero, cuando sube la plataforma, vamos todos hacia arriba y vemos qué pasa. Sí. ¿Han subido alguna vez? No, nunca hemos subido. No tengo los huevos. Yo sí he subido. Yo subí fuera de joda. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay? Estaba Paul atendiendo un restaurante gigante, pero no podía pasar. Oye, me estoy muriendo de hambre. ¿Quién se ofrece? ¿Alguien me da comida, please? No, tranquilos. ¿Qué se ofrece? ¿9 milímetros? No, tranquilo, Cry. 9 milímetros. Capitán LGTB. Cray. Te metas con Capitán LGTB. Cray. Se ve muy jugoso, Capitán LGTB. Hemos pasado por muchas cosas. Carrera, cabeza de sandía. Cabeza de sandía. Por favor. Esa sandía que tiene la cabeza se ve muy jugosa. No se te ocurra hacerle nada a mi compañero. No se acerquen a mí, estoy loco.
Pégale con la televisión de 32 pulgadas. ¿Eh? ¡Joder, LGTB! ¡Ay, coño, la madre! ¿Por qué es LGTB? La próxima. Días peores. ¡Ah! Oh, tengo hambre. Hace hambre. ¿Me tiras un muslito, Zane? ¿Me tiras un muslito? ¿Cuántos muslos tienes? Depende. Ninguno. Tienes dos. Me quieres engañar. Ha sido un placer. No. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Qué vas a hacer? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Se suicidó, hijo de puta. ¿Por qué? Por favor, te lo pido. Llévamelo, Squid, tírame. Tengo solo. Una vez cuando era niño monté una llama. No me hagas la vida, por favor. Solamente si cantan cerveza, cerveza. Yo quiero tomar cerveza. Uy, es momento de morir, hijos de puta. Solo quiero darte un beso. Uy, casi me caigo, la puta madre. Vamos, por favor, danos algo de comer para que me arroje la tripa, Zane. Por favor. Me encantaría, pero no tengo comida. ¿Ustedes tienen comida? Somos dos y tenemos el pene venoso y él tiene una televisión de plasma de 32 pulgadas LGTB. Pensé que era un escudo LGTB. Me has engañado, tú no eres el... ¡Oh! Tú no eres el capitán LGTB. Capitán LGTV. Me engañaste, es un televisor. No lo es. Es un televisor. Es un escudo LGTV. Carrera, no sé si voy a aguantar al siguiente día, pero por si acaso, mis mejores momentos fueron contigo, ¿ok? Mis mejores pajas te las dediqué, te lo juro. Recuerdo cuando follamos ese hámster. ¡Qué mierda! ¿Pero qué mierda estoy escuchando? Chicos, ¿qué mierda? ¿Cómo que hámster? Perdón. Recuerdo cuando follamos un peruano. Antes de ¡Eso no, ¡Eso no! ¡Eso no! Lo recuerdo muy bien. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué mierda me ha agarrado? ¡Oh, my God! Estoy jodido. No me jodas. ¿Quién es? Nefarious. Oh my god. Ah, tengo esto. No tengo que demostrar que tengo un puto reloj. Hola, amigo. ¿Cómo estás? 2000 wins en Skywars. UHC Professional Pro Player. ¿Cómo estás? Zane, escúchame una cosa. Acabo de matar a 3 personas, ¿vale? A 3 jodidas personas. Ok. Entonces, puedes decidir. 1 o 2. ¿Cómo que 1 o 2? Los besos que quieres que te dé antes de irte a dormir. Ah, ya, me había asustado, ¿eh? Escúchame, Finn. He pasado mucho miedo, ¿vale? Ten cuidado con Carola. No, por favor, joder. Pero avísame, y no miro, por lo menos. Ah, mierda, no me sale caca, necesito comer. ¡Ah, tengo hambre! ¿Qué es esto? ¡26! ¿Cómo? ¡Estamos jodidos, Defario! ¡Estamos jodidos! ¡Ah, Dios! Llevo 10 rondas, llevo en el 20. ¡Sal, caca, sal, caca! ¡Sal, sal! ¡Ah! ¡No sale la caca! Aprieta. Nefarious, caga, por favor, me estoy muriendo. Caga, hazte una caca, por favor. No sale. Es que hace mucho que no como. Maldita sea. No como. Maldita sea, no tengo caca. Estoy empezando a tener alguna hambre. Ojalá comer. Oh my god. ¿No hay un animal muerto por acá? ¡Hola! ¡Hola! ¡Molly! ¿Me escuchas? Molly. Todo bien. Hola, Nefa. ¿Tienes algo de comida arriba, Molly? No tengo nada. ¿Tienes un animal muerto? Joder, estoy jodido, ¿eh? ¿Abajo habrá algo? ¿Habrá un animalito? Lo juro. ¡Nubia! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Peruano no mata peruano! ¿Cómo? ¡Voy a bajar! ¿Por qué? Porque tienen comida y yo no tengo. ¿Y
Escúchame, ¿tienes los papeles, cabrón, para bajar aquí, cruzar la frontera? No, pero... Pues que te den por culo. Nexus, por favor, tengo hambre. ¿Qué tienes? Que depende de lo que tengas. Tengo ni mierda, no tengo nada. Uno. Tengo un re... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Era un traicionero.